tal? Bienvenidos a una edición más de Conversemos. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, dos invitadas muy especiales, dos mujeres quienes a lo largo de los últimos años se han desempeñado como emprendedoras y hoy son unas exitosas empresarias. El objetivo de la entrevista de hoy es para que usted que está en su casa, señor, señora, joven, y tienen una idea dándoles vuelta en la cabeza y quieren lograrlo, pues hoy vamos a conocer el testimonio de estas dos mujeres para que ellas nos cuenten cómo han hecho para lograr sacar adelante sus negocios y también qué tan difícil ha sido enfrentar todas las situaciones que les ha conllevado todo este proceso. Le damos la bienvenida a Viviana Garro Montero. Ella es la gerente, la dueña y la administradora de Ferment Topics. Más adelante nos va a explicar ya ampliamente cómo inició este negocio, de qué se trata. Y también le damos la bienvenida a Luciana Rovira Chávez. Luciana tiene apenas 14 años y ya es dueña de dos empresas, dos emprendimientos, cuyos nombres son Junior Pymes CR y Chunchiticos Lucy. Bueno, les damos la bienvenida a las dos. Empezamos con Lucy. Luciana, contanos, bueno, ¿cómo es que a tu corta edad ya sos dueña de dos empresas? Empezaste a los 8 años, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, un gusto para mí poder acompañarlos hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo tengo dos carreras y tengo dos empresas. Tengo una carrera en chocolatería y otra en temas de locución y animación para radio y televisión. Tengo una empresa que se encarga de crear productos de chocolatería y pastelería. Y mi segunda empresa, que como lo dijiste, se llama Junior Pymes CR, capacita niños, jóvenes y sus padres en temas de emprendimiento. Yo empecé en el ámbito empresarial desde que tenía 8 años. Ya este año cumplimos 7 años, ¿verdad?, en toda esta labor. Y ha sido una experiencia maravillosa. Gracias, Viviana. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes, ¿verdad? Una experiencia que para mí ha sido bastante bonita, el haber emprendido un negocio. Yo tengo 4 años con Ferment Topics. Nosotros hacemos bebidas fermentadas funcionales, bebidas que son probióticas, que aparte de hidratar y refrescar, son bebidas que te ofrecen un bienestar digestivo. Y bueno, de aquí, como le dije, feliz de contarles cómo ha sido todo y también llevarle ese mensaje a las personas que nos están viendo de que se animen, de que sí se puede, que cuesta un poquito, pero sí se puede y es muy bonito, todo este camino es muy bonito. Perfecto, tenemos una hora en la que vamos a conversar con cada una y bueno, ustedes nos van a ir contando sus experiencias. Bueno, Luciana, en tu caso, ¿cómo es que a los 8 años te nace la idea de ser empresaria y de lograr un sueño tan específico como ya nos acabas de comentar? Sí, claro, yo siempre he tenido desde muy pequeña esta iniciativa emprendedora. Mi familia también ha tenido emprendimientos y así, entonces el lado de empresarial lo he tenido muy presente en mi vida. Me acuerdo que para un momento cuando estaba muy pequeña me regalaron una cajita registradora y todo lo que había en la casa lo vendía. Llevaba cosas a la escuela y las vendía y para mí eso era un éxito, yo era súper buena vendiendo. Y un día dije, yo soy buena vendiendo, soy buena sacando dinero, hablándole a las personas para que me compren. Entonces, si yo tengo una empresa más formal, la gente me va a tomar más en serio y me va a comprar más. Y yo dije, de una vez yo me voy a poner una empresa. No sé de qué, pero voy a tener una empresa. Hice una encuesta de qué cosas podía vender. Me pusieron un montón de ideas, pero la que más me gustó fue hacer productos de chocolatería. Y así empecé, me empecé a capacitar a cómo hacer chocolates, bombones y eso fue lo que empecé vendiendo para temporada navideña. Fue creciendo tanto el negocio que decidí seguirme capacitando hasta llegar a la carrera de chocolatería y así ya en ese momento tener una empresa mucho más grande donde ahora hasta el momento hago casitas de chocolate, hago fresas cubiertas de chocolate, que ese es mi producto estrella, más todas las cosas que involucran chocolatería, tanto en chocolate de leche, chocolate blanco y chocolate amargo. Y así he ido avanzando. Perfecto. Viviana, ¿tu idea cómo nació? Bueno, empezó porque yo tenía muchos problemas digestivos. Entonces, yo todo lo que comía era aquel estómago, ¿verdad? Súper inflamado. Entonces, investigando qué suplementos, qué cosas naturales me pueden ayudar, di con la kombucha, con la bebida de kombucha, que es una bebida de té fermentado. La compré. Sentí, ¿verdad?, que me hizo bien. Y digo yo, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos en la casa? Y empecé a hacer en la casa y digo yo, sabe rico, que
¿y si vendo? ¿Y si voy a alguna feria o algo así? Entonces, de ahí nació todo, ¿verdad? Empecé vendiendo dos kombuchas y ahora tengo 8 bebidas en el mercado, que son, bueno, las kombuchas de diferentes sabores, una bebida de kéfir, una bebida también de ginger beer y una bebida de turmeric beer, que son fermentos de jengibre y fermentos de cúrcuma. Todos, todos le hacen bien a la digestión de las personas, aparte de que suben las defensas, le ayuda a tener más energía. Y el propósito mío con el emprendimiento es que yo siempre quise hacer algo bueno, algo que a la gente le haga sentir bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que una bebida fermentada? Luego, que los animales, ¿por qué animales, verdad? Los alimentos fermentados son muy buenos para la salud, y verá que casi no hay información sobre eso. Entonces me gustaría llegar a promocionarlos, a hacer que las personas quieran tener en sus alacenas algún alimento fermentado. Hacia allá vamos, pero por el momento, como le digo, empezó con mi experiencia, y qué más que eso, ¿verdad? De andar divulgando esos beneficios en una bebida. Perfecto. Bueno, Luciana, vos tenés 14 años, estás estudiando. ¿Cómo mezclas la dinámica tuya como estudiante, como joven también, porque estás muy joven, con el mundo empresarial? Sí, claro que sí. Más que todo, lo que intento de enfocarme mucho es llevar un horario, un calendario. Eso me ha ayudado muchísimo, porque mis días empiezan a las 5 de la mañana y terminan como a las 8 o 10 de la noche, dependiendo del día. Entonces, cada hora yo la tengo rotulada. Entonces, tengo como un calendario de 5 a 6 de la mañana. Ya tengo que estar lista, bañada, desayunada para irme para el colegio. Entro al colegio a las 8 de la mañana, entonces tengo como mi horario desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para el colegio, ¿verdad? Cuando llego a mi casa, hago ciertas cosas. Entonces, lo que me ha ayudado es llevar un calendario, que eso me ha ayudado mucho a mantener mis cosas personales, ¿verdad? Como jovencita, salidas con mis amigas, porque eso igualmente uno lo hace normalmente. No es que ser emprendedor es ser alguien diferente, alguien raro, sino que uno hace igual cosas de la vida cotidianas, solo que en un horario diferente al que las demás personas lo hacen, ¿verdad? Hay personas que salen todos los fines de semana. En mi caso, yo no salgo todos los fines de semana, salgo una vez ahí, ¿verdad? Para así llevar un control de las dos empresas, ¿verdad? Y tener tiempo suficiente para manejar redes sociales, para hacer pedidos, para manejar bien el colegio y así sucesivamente. Y cuando yo estoy en temas de entrevistas, o estoy ocupada, o tengo temas educativos, tengo un equipo, ¿verdad?, que me ayuda en el taller o a manejar redes sociales cuando yo no puedo. Entonces, eso me ha ayudado mucho, el apoyo de mi familia y amigos, ¿verdad?, que trabajan para mí. Y también llevar un calendario, que eso me ha ayudado mucho a diferenciar mucho los horarios de cosas. Porque a veces uno dice, no, es que no tengo tiempo suficiente. Pero si uno se pone a hacer un horario, uno ve que el tiempo más bien sobra. Excelente. Bueno, Viviana, en tu caso, si no me equivoco, tenés dos hijos, estás casada. Sí. Contanos cuál es tu dinámica. Ok, sí, yo tengo dos hijos adolescentes de 17 y 13 años. Y pues sí, como lo dice ella, hay que organizarse, hay que tener un horario de las cosas. A veces cuesta, porque uno como mamá quisiera estar con ellos siempre y apoyándolos y que el mensajito y que todo, pero no, hay que tener un tiempo para todo. Hay que saber que hay que ser consciente que también uno merece ese tiempito a solas, o ese tiempito como mamá, también como hija, como hermana, ¿verdad? Todo eso. Pero yo creo que la clave está en la organización. Mis días también comienzan como a las 5 y 15, van comenzando los míos, 15 minutos más duermo yo. Son como a las 5 y 15 y me voy durmiendo como a las 11 de la noche, eso sí, ahí sí me duermo más tarde, tratando de organizar todo. Me pasó que al principio quería hacer todo yo, ¿verdad? Ser todóloga. Pero no, hay que saber delegar, hay que saber que no siempre la casa va a estar impecable, ¿verdad? O también otra cosa que al principio era como el caos, era la cuestión de las comidas, ¿verdad? Entonces, no, hay que organizarse con las comidas, hay que organizarse con la casa. Bueno, todo es un horario y sí, hay que saber hacerlo, pero sí se logra. ¿Tienes un equipo de trabajo que te apoya, o estás vos ahorita como empezando solita en el proceso? Tengo
personas que me ayudan, que son valiosísimas para mí, porque sin ellas de verdad que no hubiera podido hacer nada yo. Bueno, perfecto, las felicito a las dos de verdad, porque es un esfuerzo muy importante el que hay que hacer, y no es fácil mezclar una vida, como lo decís vos, y también una familia para poder salir adelante con esto. Bueno, cuéntenme un poco esa experiencia personal. ¿Han habido momentos, me imagino yo, de alegría, momentos de frustración? ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que han tenido que enfrentar a lo largo de sus emprendimientos? Empezamos con vos. Sí, claro que sí. Cuando yo inicié con Chunchiticos Lucy, que es esta empresa de chocolatería, tuve una dificultad en una etapa de mi vida gracias a una desigualdad social. Yo vengo de una familia muy sencilla y un día participé de una competencia de negocios, específicamente en pitch de ventas. Yo estaba compitiendo con un chico que venía de una familia de mucho dinero y demás, y al final modificaron la competencia unos minutos antes para que el chico ganara por mayor bulla, y que no fuera como la experiencia, ¿verdad?, que ya uno tuviera. Entonces lo que hicieron fue traer a todo el colegio del chico, llevarles camisetas, gorras, snacks, llevarles un montón de cosas, y en mi caso solo fueron como 4 o 5 familiares, y tras de todo llevaron unos platos, ¿verdad?, que nada más les pusieron Lucy, y esa era la motivación, ¿verdad? Y al final terminaron cambiando la competencia, me llamaron 10 minutos antes y me dijeron: Lucy, es que esto no puede ganar, porque ahora la competencia cambió y demás. Entonces eso creo que marcó mucho mi vida, eso fue como la bomba, ¿verdad?, que estalló en mí, pero no es en mal sentido, siento yo, sino que eso me ayudó a crecer. Porque desde ese momento, que tenía 9 años, me di cuenta que yo podía marcar una diferencia en la vida de las demás personas si yo decidía cómo ayudarlas, ¿verdad?, cómo motivarlas, cómo enseñarles de emprendimiento. Tiempo después, en el 2019, me llamaron para ser parte de una competencia en Colombia y me traje el primer lugar en pitch de negocios. En eso yo ya venía con toda la motivación de tener mi segunda empresa, que sería Junior Pymes, para capacitar a los niños y jóvenes, y en el 2020 se vino la pandemia. Entonces eso fue como un bache en el camino, ¿verdad? Porque yo dije: yo quiero empezar de una vez a decirle a los chicos y demás, pero eso más bien me ayudó mucho, porque hice un ahorro, ¿verdad?, para inscribir la marca ese año y poder hacer las cosas bien. Ese año también hice un programa, ¿verdad?, con expertos en temas de psicología, economía, como en muchos temas, para formar un programa muy abierto, ¿verdad?, en distintos ámbitos, para enseñarle a los niños y jóvenes. Y en Chunchiticos Lucy también fue un año súper bueno, lleno de ventas, tanto así que en la pandemia pudimos hacer un taller de chocolatería. Y siento que cada desafío, la gente a veces uno dice, la gente dice: ay, es que qué mal, o me está pasando esto, o por qué me está pasando esto a mí. Pero lo que la gente debería de pensar es que esto que me está pasando ahorita me ayuda a mejorar. Y siento que eso es algo que me ha ayudado mucho, creerme lo que está pasando. Y tomar las decisiones yo misma, ¿verdad? No que alguien más las tome, sino yo pensar qué es lo que está pasando, tomar la decisión de lo que va a pasar y cómo puedo salir de esto, cómo mejorar. Perfecto. Viviana, ¿en tu caso? Bueno, como lo dice ella, creo que todo esto, ¿verdad?, todo lo negativo hay que transformarlo y hacerlo algo positivo, una oportunidad de mejora y así. En mi caso, yo creo que lo más frustrante de la vida es, bueno, querer hacer algo y no tener, como por ejemplo, el dinero, que una receta no salió tal como uno quería. Ay, qué triste. En mi caso, sí, yo creo que para mí lo más frustrante es querer hacer tanto y que hay que ir poco a poco, porque por temas de dinero, ¿verdad? Que al principio cuestiones como el financiamiento y todo eso es muy difícil, ¿verdad? Obtenerlo a la primera es muy difícil. Entonces, luchar, no, ok, no se puede así, pero voy a hacerlo de otra forma. Y si vendo tanto, puedo comprar esto otro para hacer las pruebas. Entonces,
Yo creo que no hay que verlo negativo, hay que verlo como una oportunidad de mejora, de organizarse mejor y así. Y bueno, ya eso es en la parte de negocio, y en la parte personal, lo que le dije ahora, el desapegarse de los chiquitos. yo quiero estar ahí, recogerlos a la escuela y todo, pero ok, hay que trabajar, hay que poner los pies en la tierra, y si quiero que esto funcione, hay que ponerle. Pero eso es como la parte personal. Perfecto, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Nosotros ya casi volvemos con este Conversamos de Hoy, un tema súper interesante y que esperemos que sea de inspiración para usted que nos está viendo. Ya casi volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Conversemos. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, dos mujeres emprendedoras quienes hacen una mezcla entre sus vidas personales y también sus obligaciones o sus responsabilidades en sus compañías. Seguimos conversando con Luciana Rovira Chávez y Viviana Garro Montero. Luciana es la propietaria de Junior PymeCR y Chunchiticos Lucy, y Viviana es la propietaria de Ferment Topics. Estábamos conversando con ellas cómo nació la idea de este negocio, qué ha sido lo más difícil que han tenido que enfrentar, y bueno, conversamos seguido con sobre este tema. Bueno, Lucy, en tu caso nos decías que durante la pandemia tuviste tal vez ahí como alguna complicación, por decirlo de alguna manera, pero aún así más bien eso te ayudó. Contanos cómo fue ese tiempo para vos como empresario. Sí, claro que sí. Ese tiempo fue un poco complicado porque no sabía si seguir o no seguir, pero la verdad me llenaron mucho de inspiración las palabras que llegaron a mi mente de yo puedo animar a otros chicos que están pasando por cosas parecidas a las mías en temas de Junior Pymes. Yo dije, puede ser posible que muchos chicos igual tengan ideas innovadoras muy importantes para el país, ¿verdad? Y que hasta para sus familias, porque puedan sacarlos de la realidad en la que ellos están, pero no tienen esa motivación. O ellos dicen, no, porque me da pena, me da vergüenza ir a pedir, o yo no sé cómo iniciar una empresa, o quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, ¿verdad? Como las ideas que yo tenía, y yo dije, no, la verdad es que yo quiero motivarlos. Y siento que esas palabras se quedaron mucho en mi cabeza, y por eso fue que me la creí mucho. Por eso fue que decidí inscribir todo el proceso, me empecé a capacitar mucho, empecé a hablar con gente que sabía del tema, ¿verdad? Para que me ayudaran a hacer un programa, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Pensar en no solo en mí, sino pensar en otras personas y cómo poder ayudarlos. Tanto así que creamos estos 6 módulos, ¿verdad? En estos 6 módulos se ve desde cómo hacer el logo, ¿verdad? De la marca, hasta llegar a medios de comunicación. Entonces es una capacitación muy completa, dependiendo, ¿verdad? Si es niño, joven, ¿verdad? Porque siempre se le da un acompañamiento virtual, ¿verdad? A los chicos para saber qué tal van, si se les puede dejar tareas o demás. Y también se le adecuan las clases al calendario que ellos tienen, porque nosotros le hacemos un calendario. Entonces eso es lo que ha ayudado mucho, ¿verdad? Visualizar mucho el territorio costarricense, ¿verdad? Qué tanto los chicos les encanta el emprendimiento, ¿verdad? Y también tener mucho en cuenta cuál es la diferencia entre un chico que le gusta emprender y un chico que lo pongan a vender, ¿verdad? Entonces, por eso es que este año y el siguiente año estamos y vamos a dar capacitaciones a los chicos. El siguiente año, en el mes de enero en adelante, vamos a dar las capacitaciones. ¿Por qué se dan presenciales y no virtuales? Porque nosotros debemos de saber si los chicos son los que quieren tener el emprendimiento o si son los papás. Entonces ahí uno se asegura bien quién son los que quieren tener el emprendimiento. Y además se le da el acompañamiento semanal. El acompañamiento es para saber cómo van, si están cumpliendo las tareas y demás. Y se hace virtual, ¿verdad? Para que no sea tan laborioso, ¿verdad? Entonces se hace como un Google Meet, una cosita así, y ahí se va hablando con los chicos.
en temas de Chunchiticos Luz y ha sido un éxito, ¿verdad? Porque antes la gente tenía que tener un local, ¿verdad?, para vender, y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora la gente vende por todo lado, en redes sociales, para ahora existe Facebook, Instagram, Twitter, existen muchas redes sociales donde la gente puede vender. Entonces, si hay alguien que quiera tener un emprendimiento, los invito a vender por redes sociales, que es una gran estrategia de marketing, ¿verdad?, de ventas, y siento que eso es lo que me ha ayudado montones. Tal vez algunos baches del camino me han impulsado, ¿verdad?, a crear tantas cosas, que yo creo que esa es mi mayor bendición, todos los baches que he tenido. Perfecto. Bueno, Viviana, en tu caso, ¿cómo te fue con la pandemia? ¿Te tuviste que poner más creativa para poder seguir adelante? Sí, bueno, la pandemia fue una prueba para todos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, bueno, dijimos, ahora que con tanto local cerrado, ¿cómo vamos a hacer para vender? Entonces, lo primero que hicimos fue establecer sistemas de crédito a nuestros clientes, porque así como nosotros, ellos también estaban pasando por una situación, ¿verdad?, difícil. Entonces, tratamos como de hablar bastante con los clientes, acomodarnos a ellos, ver que cómo van sus ventas, cómo van todo, para nosotros poder acomodarnos en cuanto a paquetes promocionales, a sistemas de crédito, y luego hicimos lo del sistema de servicio a domicilio, delivery. Entonces, por redes sociales, promocionando por redes sociales bastante para poder llegarle a más personas y no quedarnos estancados. Sí hubo un tiempo donde dijimos, no sabemos qué va a pasar, pero digamos, parar producción, bajarla, pero esperar y estar como pendientes, pacientes, acomodar los gastos, tratar de disminuirlos, pero aquí ya vamos saliendo avante. Ya por dicha va pasando todo, ¿no? Esperemos que de verdad no vuelva, porque qué difícil, ¿verdad? Qué momento tan estresante, pero es cuestión de acomodarse. Entonces, sí, ahí es, ese fue el sistema que utilizamos. Me imagino yo que hay una curva de crecimiento, hay un momento en el que todos son gastos, que nada son ingresos. Ah, sí. Cuéntenme las dos esa experiencia, ¿verdad? Porque me imagino que muchas personas tal vez se quedarán en esa primera etapa y no esperan a ver los resultados porque se sienten frustrados, ¿verdad? Cuéntale a la gente que nos está viendo, que están diciendo, ay, pues, pucha, a mí me pasó lo mismo, me hubiese esperado, hubiese hecho X o Y cosa. Tal vez vos, Lucy, nos puedes contar. Sí, claro. En mi caso, les comento que yo inicié con Chunchiticos Luz y solo con 15,000 colones. Y eso fue gracias a mi mamá, que en ese momento estaba trabajando, se había ganado 15,000 colones por un cuido que había hecho en un día. Y yo ese día había aprendido por una señora que me había enseñado a hacer los chocolates y las paletas. Y yo feliz llegué y le dije, mami, quiero que me compre chocolate, quiero que me compre paletas, quiero que me compre los materiales necesarios. Y mami, viendo solo la plata que tenía, ¿verdad?, y dijo, está bien, mi amor, yo le voy a comprar eso. Para que sea feliz, ¿verdad?, y que pueda entretenerse. ¿Qué más quiere? Y yo me recuerdo que lo único que le pedí además fue una hamburguesa, ¿verdad? Y yo feliz, ¿verdad?, porque así iba a iniciar mi empresa. Inicié con los 15,000 colones, empecé a vender chocolates, un día vendí 10, al día siguiente 20, al día siguiente 30, y vi que el negocio estaba funcionando tan bien que dije, ok, tengo que seguir, ¿verdad? Me acuerdo un día donde mami empezó a poner las facturas en una pared, ¿verdad? Las empezó a pegar, y un día yo llegué y le dije, mami, ¿qué son ese montón de facturas? Se ven súper feo. Y mami me dijo, esas son todas las facturas de lo que usted me debe. O sea, esto no está de gratis, usted tiene que aprender a manejar su dinero. Yo empecé a hacer ventas simplemente para dejar de deberle a mami. Y entonces en ese momento, cuando yo ya terminé de pagarle todas las facturas, llegué y le dije a mami, mami, ¿ahora qué sigue? Y mami me dijo, vamos a abrirle una cuenta para que así pueda dividir su dinero. Empecé a capacitarme con temas de ahorro y finanzas y ese tipo de cosas, y aprendí que tengo que dividir mi dinero en tres. Uno que es para los activos de la empresa, otro que es el personal, ¿verdad? Y el último que es para la ayuda social. Siempre es importante la ayuda social. Entonces, hasta el momento, en estos 6 años, lo he mantenido igual. Claramente, hay cosas que uno lo puede hacer dependiendo de la situación de gratis, ¿verdad? Si eso implica mucha publicidad, dependiendo para la persona, o medios de comunicación, o conferencias, porque también soy conferencista nacional e internacional. Entonces, dependiendo de la situación, hay veces donde uno tiene que hacer ciertos sacrificios. Pero a la medida que nosotros vamos creciendo, no puede ser todo gratis, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta
que nosotros también necesitamos un ingreso, ¿verdad? Nuestro tiempo es muy valioso, ¿verdad? Y nosotros no podemos malgastarlo en cosas. Entonces, hay veces donde uno puede cobrar una cuota, aunque sea ligera, ¿verdad? Pero siempre cobrarla. Entonces, los motivo, ¿verdad?, a tomar mucho en cuenta videos acerca de ahorro, finanzas y ese tipo de cosas. Y mi mayor tip es que financien o dividan el dinero en tres, que sería ese para la empresa, para que no se queden sin el dinero, la segunda, personal, y la tercera para ayuda social. Luciana, cuando decís me capacité, me informé, ¿siempre fueron capacitaciones que pagaste a algunas personas o eras autodidacta? Contanos ese proceso de formación. Sí, claro que sí. Era tanto didacta, ¿verdad? Como también me capacitaba y le pagaba a la gente, ¿verdad? Para este mismo programa. Entonces, de una vez de los activos, ¿verdad? O del fondo personal, me capacitaba yo, ¿verdad? Y pagaba capacitaciones con gente tanto de Costa Rica como fuera de Costa Rica, como por ejemplo John Maxwell, que es un empresario muy reconocido, que tiene libros y demás, y hace conferencias y también viene aquí a Costa Rica. Entonces, por ejemplo, claramente me he tenido que comprar varios de sus libros para capacitarme bien. También he ido a sus conferencias, entonces siento que mucho de eso es también de tener una iniciativa. Si uno quiere aprender lo suficiente, uno decir, ay, no, es que sí quiero aprender, pero es que tengo una plata ahí y no quiero gastarla en eso, mejor voy un fin de semana a una fiesta y me lo gasto ahí. Pero uno tiene que saber invertir su dinero sabiamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos ese dinero para aprender acerca de finanzas, sabremos que con esas finanzas que nosotros dividimos, podemos tener mucho más de lo que teníamos para el fin de semana, para la empresa, para el estudio, para un montón de cosas, que malgastar la plata, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es lo que me ha ayudado mucho. A primero pensar en cómo aumentar, ¿verdad?, este proceso de ventas, hasta, ¿verdad?, cómo llegar y dividirlo en tres. Entonces eso me ha ayudado mucho. ¿Cómo fue tu curva de crecimiento, Viviana, al inicio? Contanos todo eso también, esas dificultades, ¿verdad? Como decías vos ahora, el tema del financiamiento, que es tal vez lo más complicado para iniciar un proyecto. Sí, sí, al principio pues cuesta, ¿verdad? Tanto el financiamiento para equipos y todo eso, como la cuestión del tiempo, ¿verdad? Organizarse. Sí, nosotros al principio, bueno, mi esposo estaba trabajando, ahora ya lo contraté, mentira, trabajamos juntos en esto, pero al principio él trabajaba, entonces el capital inicial fue de parte de él. Ya luego de él, la empresa va creciendo, es como un chiquito, ¿verdad? Va creciendo, va ocupando más cosas y ocupando, y uno tiene que inyectarle dinero. Uno no puede pretender que al principio ya esté uno, ¿verdad?, recogiendo platica. Mucha gente tiene el concepto de que, ay, es empresaria, tiene plata. Claro. No, qué va, al principio cuesta, más bien uno tiene que ponerle dinero, y ya luego poco a poco ya uno va viendo los frutos, ¿verdad? Sobre todo, bueno, yo todavía no he visto los frutos, ¿verdad? Y vamos todavía creciendo porque hay muchas ideas, hay mucho en qué trabajar, pero los grandes frutos que he visto es que cómo se conoce gente con esto, ¿verdad? Cómo anda uno por todo lado, qué bonito. Yo vendo mis productos a nivel nacional, en esa parte sí todavía soy yo la que vende, y es muy bonito conocer esa gente, cómo es de diferente la gente de Guanacaste a mí, que bueno, yo soy de Cartago, entonces qué diferente, qué lindo cómo hablan, sus costumbres y todo. Bueno, yo feliz de, para mí eso ya es ganancia, ya yo estoy muy, muy satisfecha, al igual que Lucy, me he capacitado, he pagado mis cursos en cuanto a finanzas, personales, administración. Bueno, yo estudié administración de empresas y el curso para la elaboración de la kombucha también lo pagué, pero en YouTube, qué maravilla, en YouTube todo se encuentra. Entonces, mucho pasa uno en un constante aprendizaje, ¿verdad? Con esto uno todos los días se aprende algo nuevo. Siempre es un dicho que yo siempre he dicho, ¿vio? Es un dicho que siempre he dicho, que todos los días se aprende algo nuevo, y qué maravilla. Entonces es un constante crecimiento, no se para de aprender con todo esto. Hay una parte en la que
tu negocio empieza a crecer y que, bueno, ya tienes que hacerlo oficial, formal, inscribirse, ¿verdad?, ante Hacienda, ante la caja. ¿Cómo nace este proceso y qué es lo más complicado de todos estos trámites? Sí, claro que sí. En el caso de ser uno niña, ¿verdad?, uno desde muy pequeña edad, cuesta mucho que lo tomen en serio, ¿verdad? Entonces, en este país no dejan que los niños registren su marca a nombre de ellos mismos, sino que tiene que ser ante un mayor de edad. Entonces, en mi caso, mis dos empresas están inscritas a nombre de mi mamá, pero tienen una nota, digámoslo así, donde dice que yo soy la propietaria formal, ¿verdad? Eso creo que es como el tema más complicado que pasé, pero por dicha ya lo solucionamos. Llegué y dije, ok, mi negocio va en serio, porque me empezaron a comprar mucho. Y yo dije, ok, yo quiero seguir con productos de chocolatería, quiero igualmente seguir recibiendo dinero y seguirme capacitando, porque para mí era algo muy interesante, era un mundo que yo no conocía, aparte de cosas de la escuela, que a veces no se habla mucho del tema, ¿verdad? Temas de finanzas, de emprendimiento, casi no, uno no lo escucha, ¿verdad? No es muy normal. Entonces yo dije, la verdad es que me quiero capacitar cada vez más, quiero aprender más, y eso creo que fue lo que me ayudó mucho a decir, me lo voy a tomar en serio. Y así fue como empecé. Entonces, también, tal vez el tema de ahorro, ¿verdad?, para inscribir la marca, porque a la hora de inscribirlo tiene un precio considerablemente alto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar muy dispuesto a seguir como muy bien su objetivo, ¿verdad? No malgastar la plata. Y siento que eso fue lo que más me ayudó, ¿verdad? En decir, ok, mi negocio va en serio, tengo que tomármelo en serio y voy para adelante como una empresaria seria como se debe, ¿verdad? Okay. Te voy a hacer la misma pregunta, sí. Vivi, pero vamos a hacer una pausa comercial y ya casi volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Conversamos. Antes de la pausa, les preguntábamos a nuestras invitadas qué es lo más complicado en el tema de la inscripción ya para hacer su negocio oficial. Bueno, ya Lucy nos decía antes de la pausa el caso de ella y Viviana también nos va a contar cómo fue esta experiencia. Bueno, yo creo que desde el momento en que las pruebas en la casa salieron, yo dije, bueno, mi esposo y yo, que somos más que esposos, somos un equipo. Somos un equipo. Decíamos, ¿y si sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, hay que hacerlo en serio. Desde un principio, las bebidas salieron con su respectivo registro sanitario y permiso, ¿verdad?, de funcionamiento, todo, registro de marca. Y sí, es un procedimiento bastante tedioso, más que todo mucho papeleo, que ir a la MUNI, que la MUNI te mandan al Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud otra vez a la MUNI, pasas en eso, pero hay que estar de verdad bien centrado en que quiere uno hacerlo. Siento que si vos no estás muy segura de querer hacerlo, eso te va a resultar un proceso demasiado agotador. Entonces creo que primero hay que convencerse y hacer lo que funcione, ¿verdad? Porque no solo es una idea, tuve una idea y voy a registrarla. No, hay que tener la idea y hacerla que funcione. Entonces sí, desde un principio salimos con un registro sanitario, creo que es bastante, bastante importante, y además que las leyes lo piden. Entonces sí, esa fue nuestra experiencia, sí. Okay, bueno, yo me imagino que más de uno en la casa, porque yo me lo estoy preguntando, se preguntan, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tengo una idea, no tengo el dinero, ¿quién me va a ayudar? Les pregunto a las dos, ese ABC, ¿verdad?, para que todas las personas que nos están viendo en casa puedan inspirarse e iniciar, ¿verdad?, arrancar con esa idea y atreverse. Bueno, Lucy, contanos. Sí, claro que sí. Primero que todo, tener una idea concreta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Un día no podemos vender paletas, al siguiente día chocolates, al día siguiente pulseras. Tener una idea concreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así ya tenemos un costo de las cosas que tenemos que comprar. ¿Por qué? Porque puede ser que las pulseras valgan más caro que unos masmelos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta el tema
del ahorro, ¿verdad? De cuánto dinero tenemos que ahorrar dependiendo de nuestra edad, ¿verdad? Por ejemplo, si somos adultos y tenemos trabajo, podemos hacer un ahorro, ¿verdad? Desde el fondo que nos dan y así vamos generando ese proceso, ¿verdad? Para generar ese dinero. También hay algo que nosotros en nuestros módulos vemos que son los activos y los pasivos. Los activos son todo aquello que nos trae dinero y los pasivos son todo aquello que no nos trae dinero. Entonces, en la casa todo el mundo tiene un montón de pasivos, como la ropa, zapatos, sombrillas, una bicicleta. Este tipo de cosas se pueden vender y pueden generar activos. Entonces, si nosotros tenemos una bicicleta que está en buen estado, pero nosotros no la usamos porque no nos gusta andar en bicicleta o porque ya pasó de moda o por X o Y razón, nosotros podemos vender esa bicicleta y de ahí generar activos, ¿verdad? Para comprar los materiales requeridos para generar la empresa. Entonces, de que hay dinero, de alguna u otra forma. Solo hay que saber cómo aprovecharla. Hay muchos lugares, como estaba comentando, desde Facebook, Instagram, aplicaciones especiales para vender productos, ¿verdad? Donde la gente va y los compra y demás. Y también puede poner sus pasivos en venta, ¿verdad? Y así generar dinero. Entonces, también otra cosa que la gente hace es pedir al banco, ¿verdad? Que a veces eso es como un poco más complicado, más tedioso, porque a veces vienen intereses y demás. Entonces, yo lo que recomiendo es, más que todo, con respecto a los pasivos, empezar a venderlos para generar activos. Entonces, pienso que esos son los primeros pasos. Llegar y saber qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Generar un muestreo, ¿verdad? De cuánto se le va a llevar en el tiempo de la elaboración, del ahorro, de cómo dividir el dinero en tres, ¿verdad? Y así nosotros saber cómo empezar. Viviana, tu recomendación. Ok, yo creo que estos tres pasos deberían ser, primero, bueno, la idea de negocio, ¿qué tengo, qué voy a producir? Y enfocarme en eso. Ok, voy a hacer bebidas naturales, tal. La segunda, la planificación de las actividades, cómo lo voy a hacer, qué voy a ocupar, todo eso. Y lo tercero, y que para mí lo más importante, es la motivación. Buscar esa motivación, ese propósito, ¿por qué yo hago esto? Entonces yo creo que son tres pilares, ¿verdad? Planificación, motivación, bueno, y la idea, ¿verdad? Y trabajar, no descuidarlos. Si me pongo muy espiritual y muy, ¿verdad? Es esos tres de la mano de Dios. A veces uno, hijo de pucha, no sabe qué hacer, qué decisión tomar. Y ese ratito de meditación, ese ratito de desconectarse de todo y ponerse espiritual, como le digo, de la religión que sea, ¿verdad? Uno se conecta con algo más grande, algo que nos rige y de verdad todo sale. Entonces, eso para mí es como lo primordial. Viviana, ¿a hoy cómo se encuentra tu negocio? Bueno, ya nos habías comentado los sabores y demás, en cuáles, si venden en supermercados, cadenas. Contanos un poco más del negocio al día de hoy, ¿cómo está? Ajá, bueno, ahora estamos produciendo kombucha, ginger beer, turmeric beer y kefir. Todas son bebidas fermentadas, funcionales, 100% naturales y nosotros trabajamos con métodos de fermentación métodos de fermentación que son originales, que son tal cual se hicieron en la antigüedad. Entonces, la fermentación está desde hace, ¿verdad?, montones de años. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso, porque hasta el mismo café, el chocolate, es un proceso de fermentación. Entonces, la fermentación siempre está con nosotros. Ahora nosotros distribuimos en supermercados, servicios a domicilio por medio de redes sociales y alrededor de todo el país. Perfecto. Lucy, contanos vos en qué etapa estás en este momento del negocio. Sí, claro, en este momento en Chunchiticos Lucy igual sigo con mi fuerte de fresas cubiertas de chocolate, ya casi estamos en temporada navideña y ahora mis nuevos productos, ¿verdad?, son una fascinación, o mis productos estrella son las casas, ¿verdad?, son unas cabañas de chocolate, tenemos desde tamaños chiquititos hasta grandotas, que se pueden armar, ¿verdad? La gente las puede armar o ya armadas y listas. Entonces, ese es nuestro proceso grande en Chunchiticos. Y en Junior Pymes vamos a tener un congreso nacional en el mes de noviembre, el 2 y 3, de emprendimiento enfocado en niños y jóvenes
donde van a ver personas de gobierno, van a ver medios de comunicación, van a ver conferencistas nacionales, ¿verdad? Van a ver personas encargadas de temas como los que ya vemos en los módulos, ¿verdad? Marketing y ventas, educación financiera, como varios temas, ¿verdad? Explicados para niños. Y este día va a ser un día muy importante. Bueno, estos dos días van a ser días muy importantes porque viene mucha gente, ¿verdad?, de distintas partes del país a capacitar a estos chicos, ¿verdad? Entonces, los niños pueden participar desde los 8 años hasta los 17 años. Y todo mayor de edad tiene que pagar una cuota de 12.500 colones y los niños pagan la entrada de 10.000 colones. También tenemos a un chico que lo capacitamos, ¿verdad? Y él está enfocado en las Blue Zones, que son las zonas azules. No sé si ustedes conocen un poco acerca del tema, que son de estas personas que viven más de 100 años. Entonces, las personas que vienen de esas zonas que tienen más de 100 años pagan entrada gratis. Entonces, si ustedes conocen a alguien así, entonces súper invitados. Y este es nuestro próximo proyecto. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora en el ámbito espiritual o personal, como lo decía Viviana. Vos, ¿cómo te sentís con Viviana Garro? ¿Qué le decís vos a esa Viviana interna? Que siga, que le ponga, porque cosas buenas se vienen. Si sigo con la motivación que tengo ahorita de seguir, de hacer esto grande, nada más le digo, póngale, siga trabajando con esa misma motivación. Yo soy muy, muy positiva, trato de ser bastante positiva y de que los que estén alrededor mío se embriaguen de ese positivismo. Pues positivismo. Entonces, nada más le digo eso, que siga, que a veces los obstáculos son oportunidades y listo. ¿Lucy? Sí, yo pienso, ¿verdad?, que toda, como estaba comentando, cada obstáculo que hay es una herramienta para avanzar en la vida. Uh-huh. Siento que a veces uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero uno tiene que creerse, la verdad, decir, yo puedo salir de esto, puedo ayudar a otras personas a salir de esto, puedo capacitarme, ¿verdad?, crecer como persona en la parte social, la parte mental, ¿verdad?, en la parte económica, en muchos temas, ¿verdad? Y nosotros, como estaba diciendo aquí la empresaria, nosotros debemos de creérselo, ¿verdad? Y tener un buen espíritu, ¿verdad? Saber que si nosotros estamos enojados o estamos mal, vamos a también dañar a nuestro equipo, ¿verdad? Porque los demás se van a ofuscar y demás, sino que siempre tener una actitud positiva, ¿verdad? Para que así todo el personal se mantenga feliz, haga las cosas felices y siempre hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Siempre tener una motivación en la vida, siempre tener metas, ¿verdad? Porque si en la vida nosotros no tenemos metas, entonces eso está ahí complicado, hay un error, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene metas, uno dice, ok, voy a trabajar por este objetivo. ¿Quiero viajar? Trabajo. Si quiero tener una mascota, me esfuerzo por ser buen papá de una mascota, ¿verdad? Entonces, pienso que en la vida es mucho de tener metas, ¿verdad?, para lograr nuestros objetivos. Entonces, más que todo, me voy por ahí. Perfecto. Les regalo 2 minutos a cada una para que se anuncien en sus redes sociales, le hagan invitación a las personas para que puedan conocer más de los servicios que ustedes brindan y, por supuesto, para que también sean sus potenciales clientes. Muchas gracias. Sí. Empieza vos, Vivi, te puedes dirigir a la cámara directamente. Ok, hola a todos. Mi nombre es Viviana Garro y los invito a visitar mi página Fermentopix en Facebook y a aprender más sobre los alimentos fermentados. Ahí me pueden escribir en el Messenger y con mucho gusto yo les voy a dar más información. Y bueno, mucho gusto. Yo soy Luciana Rovira, tengo 14 años, soy la propietaria de Chunchiticos Lucy, que es una empresa que se encarga de una empresa de chocolatería y pastelería, y tengo otra empresa que se llama Junior PMSR, donde capacito a niños, jóvenes y sus padres en temas de emprendimiento. Me pueden contactar por mis redes sociales, tanto como Chunchiticos Lucy y Junior PMSR en Instagram y en Facebook. Así que súper invitados a darle me gusta y a seguirme en mis redes sociales.
Gracias. Gracias a ustedes, definitivamente son un ejemplo a seguir. Les agradezco mucho que hayan sacado tiempo de sus agendas para poder venir al programa de hoy y compartir esa experiencia con todos los televidentes, ¿verdad? Esperemos que más de una persona en su casa se anime hoy a emprender y puedan ustedes ser inspiración para ellos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en Conversamos Más. Por supuesto que lo invitamos a continuar con la programación de Canal 13.